Pues ya tenemos algunas semanas probando la Asus ROG Ally X y como podrán haber visto en los demás videos, que si no los han visto se los voy a dejar ahí abajo, tiene un excelente desempeño y la hemos estado midiendo tanto en juegos como la duración de batería, así como los nuevos lanzamientos, qué tal están rindiendo en esta consola, y desde mi punto de vista es una opción excelente, ya que el rendimiento para una consola portátil está de maravilla. Yo creo también que si lo quieres tener como una consola directamente en la sala de tu casa, la verdad es que no lo hacen nada mal. Con el modo turbo los juegos van a ir bastante bien a una resolución alrededor de 1080p, pero en esta ocasión lo que quería hacer era medir su desempeño verdaderamente en circunstancias de trabajo, porque como lo hemos dicho, esto es literalmente un PC, es una laptop, tiene el hardware de una laptop gamer con un procesador AMD z1 extreme. Entonces, al ser una computadora, literalmente en teoría podrías tú realizar cualquier actividad de trabajo, pero ¿qué tan buena es lo que queríamos descubrir? Aquí el gran inconveniente que podemos tener con la Asus ROG Ally no es en cuanto a la potencia, sino en cuanto a la conectividad, ya que en términos prácticos tenemos únicamente 3 puertos, 2 puertos USB-C y un puerto de entrada de tarjeta SD, bueno, micro SD. Entonces, la conectividad está muy limitada de manera física. La ventaja es que uno de los puertos USB-C es Thunderbolt 4.0, por lo que podremos conectar cualquier dongle para poderlo expandir y poder utilizar verdaderamente esto como una estación de trabajo. Así que les pedí a mis amigos de CableTime que me mandaran este pequeño dispositivo, que es un dock station de toda la vida con los típicos puertos que tenemos tanto en la parte trasera como delantera. Pero ¿por qué les pedí este en específico? Tiene algo que por lo menos yo no había visto de manera tan común, y es que en la parte de arriba podemos quitarle esta pequeña tapita y podemos agregar directamente un SSD NVMe. Ahí lo que pueden ver directamente es el pad térmico para reducir las temperaturas, pero esto es una excelente idea porque directamente desde aquí podrías ampliarle sin ningún otro esfuerzo con un simple cablecito hasta 8 terabytes de almacenamiento en esta pequeña cosita. En cuanto al dock station por sí mismo, el material es completamente de aluminio a excepción de la tapita, y en la parte frontal podemos encontrar 7 puertos, una entrada de audio de jack 3.5 milímetros, un USB-C de hasta 10 gigabits, ranura para tarjeta microSD y tarjeta SD, y 3 puertos USB tipo A, uno 3.2 de hasta 10 gigabits por segundo y dos 3.0 de 5 gigabits. Y en la parte trasera superior vamos a poder ver otros 2 puertos USB 2.0, un puerto RJ45 de 1 gigabit y tenemos sorprendentemente 4 salidas de video, 3 mediante puertos HDMI y una mediante DisplayPort. Los otros 3 puertos, que son USB tipo C, que están en la parte inferior, no sirven para expansión, ya que el de la izquierda es exclusivamente para energizar el dispositivo y los 2 de la derecha es para conectar directamente a tu laptop, computadora o en este caso a la Asus ROG Ally. Físicamente, ¿qué le cambiaría a esto? Pues únicamente la tapita del SSD, que es de plástico, todo el cuerpo es de aluminio, pero la tapita es de plástico, y si la tapita fuera también de aluminio, ayudaría considerablemente a la disipación del SSD, pero bueno, es el único pero que le pongo. De ahí en fuera lo he estado probando desde hace como 3 semanas, y la verdad es que funciona excelente. Pero ahora sí vamos a las pruebas con esta, la ROG Ally X, conectada aquí para poder expandirnos y utilizar monitores externos, mouse, teclado y todo lo que tú quisieras conectarle. Ahora, lo primero que me di en la Asus ROG Ally fue el rendimiento del CPU, para ver de manera real qué tan potente es, y lo hice mediante Cinebench R23. Este es un benchmark en el que trabaja exclusivamente el CPU a partir de un renderizado de manera directa, en el cual se utilizan todos los núcleos del procesador. Ahora, hay varias maneras de poder medir el desempeño aquí, pero yo creo que lo más conveniente es la prueba de 10 minutos, ya que así, cuando existen bajones de desempeño debido al calentamiento o al thermal throttling, vas a ver aquí una reducción considerable en cuanto al score. Entonces, después de 10 minutos de estar renderizando la misma imagen, y como podemos ver, cada hilo trabaja con una de las secciones de manera independiente, vemos que este procesador, el Z1 Extreme, alcanzó 12,362 puntos. Ahora, ¿eso verdaderamente a qué es equivalente? Si lo queremos comparar con un procesador de escritorio, viene siendo algo aproximadamente entre un i7-10700K, que era un excelente procesador hace algunos años, era prácticamente de los tope de gamas que tenía Intel, que inclusive es overclockeable, o del lado de AMD se compara ahí más o menos a la par de un Ryzen 7 3800XT, que para estar comparando esto directamente con procesadores de escritorio no nuevos, pero sí que eran tope hace algunos años, la verdad habla muy bien de este dispositivo. Si lo queremos comparar directamente con algo de laptop, es por ahí de un i7-11850 o un Ryzen 7 6800HS, que nuevamente no es lo más nuevo, pero de hace 1 o 2 años era de lo tope que tenía tanto Intel como AMD. Y aquí, aunque la comparación no es tan igual, si nos vamos del lado de Apple, anda por ahí también, inclusive creo que un poquito arriba de lo que te daba un M1 Max, que era prácticamente el tope de gama que teníamos en las MacBooks hace también un par de años. Entonces el desempeño en cuanto a CPU está bastante bien, tiene una muy buena potencia y prácticamente no se sintió una caída de desempeño por el calentamiento tras 10 minutos de estar renderizando en Cinebench R23. Ahora, algo más demandante en cuanto al GPU y únicamente en cuestiones de trabajo, les repito, en cuanto a juegos lo hemos probado bastante, vayan a ver si quieren ver eso. En cuanto al trabajo de la gráfica utilizamos el benchmark SpecViewPerf, y para los que no conocen exactamente qué es este benchmark, les voy platicando mientras les muestro cuál era el desempeño que este equipo tenía. SpecViewPerf es una herramienta de benchmark utilizada para medir el rendimiento gráfico de estaciones de trabajo. Está diseñada para evaluar el desempeño de las tarjetas gráficas y los sistemas de procesamiento gráfico al ejecutar aplicaciones gráficas intensas. Específicamente mide cómo la tarjeta gráfica maneja diferentes tipos de cargas de trabajo 3D, pero en lugar de realizar pruebas artificiales usa conjuntos de pruebas que son llamados viewsets, que están basados en las bibliotecas y procesos gráficos de aplicaciones comerciales populares como 3ds Max, Katia, Creo, Energy, Medical, Siemens NX, y como pueden ver estas renderizaciones van bastante fluidas, lo que habla muy bien de la eficiencia de este dispositivo. Y si nos vamos ya directamente a los resultados, sinceramente desde mi punto de vista me parecen sorprendentemente buenos. Como pueden ver, aquí tenemos que en todos, literal, tuvo más de 30 FPS de rendimiento, y todos están hablando ya de aplicaciones profesionales. En donde obtuvo el desempeño más bajo fue en Katia, que tuvo 35.99 FPS, pero llegó a tener un espectacular 144.9 FPS en Siemens NX, y ese es un programa demasiado exigente. Los que saben al respecto me entenderán a qué me refiero. Pero algo también que pudiera ser un punto de comparación es Solidworks, en el cual arriba de 70 FPS me parece un resultado espectacular. ¿Y por qué me parecen espectaculares estos resultados? Porque hace tiempo yo tuve la oportunidad de comparar en este mismo benchmark con 2 laptops, una laptop mía gamer que tiene una tarjeta GTX 1050 Ti y también una Quadro P600, que los que saben de trabajo saben qué es una Quadro, y a pesar de que la P600 es prácticamente de la entrada, estamos hablando ya de una laptop que está vendida como workstation. Y aquí les muestro los resultados que tuvieron esas 2 computadoras, que las 2 tenían el mismo procesador, i7-8750H y 16 GB de RAM, pero como podrán apreciar, únicamente en 3ds Max y en Katia obtienen mejores resultados que la Asus ROG Ally X. En todos los demás viewsets, esta consolita tiene un desempeño bastante mejor. Lo que más me sorprendió fueron 2, el brinco de desempeño que tenemos en Medical, que en la Quadro teníamos 9 FPS y la 1050 teníamos 21, con la Asus ROG Ally tenemos 38, y Siemens NX, que era desastroso el desempeño en la 1050 Ti con 9 FPS, 60 FPS con la Quadro P600, y 144 FPS con la Asus ROG Ally, simplemente impresionante. Pero bueno, únicamente 3ds Max y Katia obtuvieron un desempeño mayor a esta consola. De ahí en fuera, no en todos los aplastó, tuvo mejores resultados en todos, en algunos sí, completamente aplastantes, pero es impresionante la manera en que puede manejar esos viewsets el GPU de la Asus ROG Ally X. Bueno, ya por último, en un escenario un poquito más práctico, estuve editando un video en esta cosita para ver qué tan bueno era específicamente en DaVinci Resolve, que es el software que yo utilizo para edición, y sinceramente me sorprendió. Te puedes desplazar a lo largo de toda la línea del tiempo, y la manera en la que lo maneja me pareció sorprendente, porque recordemos que esto no es un GPU dedicado, es un System on a Chip que está todo incluido, pero simplemente nunca vi ningún retraso, y aunque mis ediciones no son lo más cargadas, tenían un poquito de trabajo de color y también tenían algunas escenas sobrepuestas sobre otras. Esto estaba en Full HD a 60 FPS y la verdad es que lo maneja como si nada. No tienes la necesidad de utilizar absolutamente ningún proxy, y la verdad es que voy a hacerle pruebas a ver qué tal maneja el 4K, pero simplemente ningún lagueo en ningún momento. La visualización de la imagen espectacular a cada instante, sin la necesidad de utilizar proxies. Y en cuanto a la renderización, de igual manera, bastante bien. Este video duraba alrededor de 11 minutos y lo renderizó, si no mal recuerdo, por ahí de 4 minutos y medio. Entonces, el trabajo que hace, tanto para realizar la edición en tiempo real aquí, como para exportar en menos de la mitad de lo que dura directamente el video, se me hace que son resultados espectaculares. Entonces, verdaderamente estoy sorprendido de la eficiencia que AMD ha podido lograr con este dispositivo, porque a pesar de ser un hardware de laptop en un case bastante más pequeño, lo hace de manera espectacular en donde tú lo pongas. Obviamente hay que compararlo con cosas de su precio, pero el desempeño en todo lo que yo lo estuve probando en cuanto a cosas de trabajo me parece sorprendente. El único punto flaco para utilizarla como workstation es, como les dije, las conexiones, que únicamente tiene 3, pero si te consigues uno de estos, la verdad es que te vas a librar de absolutamente todos los problemas y puedes manejarlo como una workstation de escritorio sin mayor detalle. ¿Cuál es el único pero que yo le pondría a este? En lugar de 4 puertos que tenemos aquí en la parte de atrás de salida de video, que no sé quién quisiera 4 monitores, ya se me hace demasiado, yo le quitaría uno de esos HDMI y le pondría otros 2 USB, aunque sean 2.0, se me hacen más prácticos, y tener 4 salidas de video se me hace raro, por lo menos. Después de estarlo probando y con el SSD puesto en la parte de arriba, se me hace una excelente herramienta de trabajo para llevar esto al próximo nivel. Pero bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Ya saben que si tienen dudas, preguntas, sugerencias, déjenlas abajo en los comentarios. Los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video.